Un saludo a todos los futuros ingenieros agrícolas y civiles de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es un honor saludarlos mientras ustedes se preparan para presentar sus trabajos de grado. Lo que vemos en cada mesa y cada salón es el
reflejo de su arduo trabajo y de toda la pasión que han puesto ustedes en sus estudios durante unos importantes años de su vida. Los trabajos de grado los vamos a separar en cinco salones, más o menos clasificados por las diferentes áreas en las que cada uno de ustedes se ha especializado. En el primer salón tendremos los trabajos de ingeniería agrícola específicamente. En el segundo, aquellos relacionados con saneamiento, geotecnia e hidráulica. Tendremos una tercera sala acerca de los trabajos de construcción. Luego una en la que se mezclan construcción y estructuras y vías. Y finalmente una sala para los de trabajos relacionados con transportes. Para aquellos que se sumergen en el mundo laboral, les deseo muchos éxitos en su futuro profesional. Espero que se encuentren con oportunidades y con experiencias enriquecedoras que los permitan crecer como personas. Y a los que continúan en su vida académica con posgrados acá en la universidad, espero que encuentren espacios de formación enriquecedoras que seguro van a contribuir a sus campos de aplicación. Entonces, finalmente, muchas felicitaciones nuevamente por este gran logro de su vida. Están por terminar una etapa muy importante en su carrera profesional. Y no crean que esto solamente es el fin de un capítulo, sino el principio de toda una larga vida profesional como ingenieros. Espero que puedan poner en alto el nombre de la Universidad Nacional y muchas felicitaciones nuevamente. Buen día, mi nombre es Brian Felipe Alarcón y voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad de pasantía titulado Análisis de la metodología para la elaboración de los planes de manejo del tránsito en la ciudad de Bogotá. Caso práctico es la adecuación del sistema Transmilenio por la avenida 68, grupo 9. Bueno, como introducción, hay que notar que la planeación de cualquier obra se encuentra limitada por el espacio físico disponible que se tenga. Dicha limitación aumenta mucho más en las obras desarrolladas en la ciudad de Bogotá, debido a que la mayoría de las zonas a intervenir se encuentran completamente consolidadas. Es ahí donde los planes de manejo del tránsito cobran un papel fundamental en el desarrollo de las obras. Particularmente, desarrollé mi pasantía en la obra de la construcción del Transmilenio por la Avenida 68, particularmente en el grupo 9. Dicho contrato lo adjudicó el Instituto de Desarrollo Urbano al consorcio cabrístico Carral 68 mediante el contrato 353 del 2020 para realizar la construcción del sistema Transmilenio y demás obras. Como objetivos, planteé el objetivo general como desarrollar una metodología técnica eficiente y aplicable para la elaboración de los planes de manejo del tránsito con base en la aplicación de conceptos de la ingeniería del tránsito y normativa vigente de la Secretaría Estatal de Movilidad aplicada en el caso práctico de la adecuación del sistema Transmilenio por la avenida 68. Como objetivos específicos, son realizar un análisis metódico de la normativa vigente que rige la elaboración y trámite de los planes de manejo del tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad, establecer una secuencia lógica y estructurada para la elaboración de los planes de manejo del tránsito y estudiar y analizar un caso práctico de un plan de manejo del tránsito de alto impacto para la adecuación del sistema Transmilenio por la avenida 68. Para contextualizar un poco más, la pregunta es, ¿qué es un PMT? El plan de manejo de tránsito es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado por las obras a la movilidad de las condiciones normales de todos los actores viales. ¿Cuándo se debe presentar un PMT? Según la Ley 769 del 2002, en el artículo 101, toda persona de derecho público o privada interesada en realizar alguna intervención en vía pública debe contar con la autorización de un plan de manejo del tránsito, por lo que cualquier intervención que vamos a hacer en espacio público, en cualquiera de las obras a desarrollar en la ciudad de Bogotá, requieren un plan de manejo del tránsito. ¿En base a qué normativa se plantean los planes de manejo del tránsito?
en el concepto técnico de la Secretaría Estatal de Movilidad y particularmente para el contrato donde desarrollé mi pasantía, el apéndice F. Luego de hacer un análisis de la normativa vigente anteriormente mencionada, se logró establecer el siguiente diagrama de flujo. Lo inicia todo la necesidad de un nuevo espacio de la obra según el plan de trabajo vigente y el cronograma de obra. Se clasifica el PMT a tramitar en alto, medio o bajo impacto, según el concepto técnico de movilidad. Se hace un bosquejo inicial de lo que se va a plantear como plan de manejo del tránsito. Se revisa que cumpla las condiciones del apéndice F, es decir, que no supere el 50% de la capacidad. Según el concepto técnico de movilidad, se mira el tipo de volúmenes a forar. Se presenta un análisis según el tipo de intervención. Puede tener un análisis de cálculos matemáticos, modelación o no requerir. Luego de hacer, de saber según la tabla del concepto técnico, realizamos un análisis de tres escenarios en los casos de cálculos matemáticos y modelación y un solo análisis de una única propuesta cuando no requiere. Se consolida el documento técnico según lo establecido en el concepto técnico y se procede a la erradicación con la interventoría. Si la interventoría no aprueba, se atienden observaciones. Si la interventoría lo aprueba, se radica a la Secretaría Distrital de Movilidad. Posteriormente, si la Secretaría Distrital de Movilidad hace observaciones, perdón, se vuelven a atender las observaciones que haga la Secretaría Distrital de Movilidad hasta que se tenga la aprobación mediante COI los días jueves. Ese sería el diagrama de flujo establecido para la elaboración de los planes de manejo del tránsito. En particular, voy a analizar un caso práctico de un PMT tramitado en la obra anteriormente mencionada. Este PMT que vemos en pantalla, este bosquejo, fue el bosquejo inicial del plan de manejo del tránsito para la adecuación, la construcción de las losas BRT entre la carrera 11 y la carrera 15. Usando el diagrama de flujo, según la tabla del apéndice F, se considera un PMT de alto impacto debido a que tenía una ocupación parcial de calzada de una vía arterial. Posteriormente, se realizó el bosquejo anteriormente demostrado. Se revisó que cumpliera con las condiciones del apéndice F, es decir, que no superara el 50% de la capacidad inicial. Clasificamos los volúmenes a forar, en este caso ciclistas y vehiculares. Se presenta un qué tipo de análisis se debe hacer según el tipo de afectación, en este caso parcial de calzada, por lo que requiere cálculos matemáticos, por lo que requiere modelación. Se realizan tres escenarios para la etapa constructiva. Se consolidó el documento. Posteriormente se radicó a la interventoría. Ellos hicieron observaciones, se atendieron. Lo mismo con la Secretaría Estatal de Movilidad. Se radicó, se atendieron las observaciones y finalmente fue aprobado mediante COI. Aquí podemos observar la etapa antes y posterior a la implementación del plan de manejo del tránsito anteriormente mencionado para la construcción de las losas BRT entre la carrera 11 y carrera 15. Para finalizar, como conclusiones y recomendaciones, con el trabajo anteriormente presentado, se avanza en el planteamiento de una metodología para el trámite y aprobación de los PMTs en la ciudad de Bogotá en base a la normativa vigente. Es de aclarar que en distintas condiciones el diagrama de flujo planteado puede tener variaciones.
Con las diferentes etapas y alternativas presentadas en los planes de manejo de tránsito, lo que se busca es minimizar el impacto durante la intervención, buscando la protección de todos los actores viales. Aplicar la metodología en los demás tramos de la Avenida 68 y las horas de Bogotá enriquecerían el diagrama de flujo presentado para conseguir una metodología definitiva que aplique en cualquier condición. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Yulisa Alejandra Urbano Ponda y a continuación presentaré mi trabajo de grado bajo modalidad pasantía, denominado Propuesta Metodológica para el Acompañamiento Técnico a los Estudios y Diseños a nivel de Prefactibilidad y Factibilidad del Cable Aéreo de la Zona Norte de la localidad Ciudad Bolívar. Este es el contenido que se desarrollará a lo largo de toda la presentación. El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una metodología para evaluar actividades técnicas relacionadas con el estudio de prefactibilidad y factibilidad en proyectos de infraestructura de transporte, en especial proyectos tipo cable. Se espera que con los resultados se contribuya a mejorar el desarrollo técnico en estas dos fases del ciclo de un proyecto. Esta pasantía fue desarrollada en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños, la cual es la dependencia que hace el seguimiento a la ejecución de estudios y diseños de proyectos de movilidad y de espacio público. Como objetivo general de este trabajo de grado, se tiene desarrollar una metodología para evaluar actividades técnicas relacionadas con el estudio de prefactibilidad y factibilidad en proyectos de infraestructura de transporte, en especial proyectos tipo cable, con el propósito de contribuir en el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles. Como objetivos específicos, se tiene examinar las prácticas y enfoques más destacados en la evaluación de actividades de prefactibilidad y factibilidad en proyectos de transporte, tanto a nivel nacional como internacional. Identificar las actividades fundamentales que deben ser evaluadas durante el proceso de estudio de prefactibilidad y factibilidad en proyectos de infraestructura de transporte, en especial proyectos tipo cable. Desarrollar una estructura metodológica detallada que incluya pasos específicos para llevar a cabo la evaluación de actividades relacionadas con el estudio de prefactibilidad y factibilidad. El proyecto tipo cable, que es el caso de aplicación para este trabajo de grado, es el proyecto convenio de colaboración número 1547 de 2020. Tiene como objeto de contrato estudio de factibilidad para un cable aéreo en la zona norte de Ciudad Bolívar en el marco del convenio de cooperación entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Agencia Francesa de Desarrollo. Este proyecto tiene como objetivo definir una futura red para cubrir la cuenca, ofrecer un sistema de transporte formal eficiente para mejorar la movilidad y mejorar la conectividad a largo plazo para la cuenca, y aprovechar el proyecto para mejorar la calidad de vida. En cuanto al planteamiento de las estaciones en este proyecto, está la estación Portal Sur, la estación Motriz Tres Reyes, la estación Santa Viviana y la estación de retorno, estación Potosí. A continuación se presentan las especificaciones técnicas de las estaciones, además de los render que serían para cada una de las estaciones a desarrollar. Antes de realizar un análisis entre los entregables técnicos que se realizan tanto en prefactibilidad como en factibilidad, es necesario dar la definición de estas dos fases. Según la guía de maduración de proyectos y el manual de gestión contractual del Instituto de Desarrollo Urbano, estos términos se definen así. La prefactibilidad es la etapa en la que se define y determina la viabilidad del proyecto mediante la formulación de diversas alternativas de solución. Estos estudios preliminares utilizan principalmente información secundaria y se realizan considerando una serie de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos, sociales y ambientales. En cuanto a la factibilidad, es una etapa
donde se determina que el proyecto de infraestructura es realizable en tiempo y recursos. Teniendo en cuenta los manuales y guías del IDU y los entregables del proyecto mencionado anteriormente, se tiene que para este proyecto se entregaron los siguientes aspectos técnicos: criterios generales de localización de estaciones, redes hidrosanitarias, redes secas, geotecnia y geología, estudio predial, estructuras, estudio ambiental, arqueología, presupuesto, electromecánica, topografía, matriz multicriterio y riesgos. Estos son algunos de los entregables, tanto en la etapa de prefactibilidad como factibilidad, para diferentes componentes, como topografía, redes secas, presupuesto, entre otros. Para poder desarrollar la guía metodológica, fue necesario realizar estudios de caso. Por lo tanto, uno de los estudios fue el Metrocable Picacho de Medellín. Para el caso del Metrocable Picacho de Medellín, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos técnicos en cuanto a la prefactibilidad y factibilidad: localización, topografía, socioambiental, predial, geotecnia, demanda, arquitectónico, electromecánico, ingeniería y evaluación financiera. El estudio de caso internacional al que se le hizo análisis fue el Metrocable La Paz, Bolivia. Para este Metrocable se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos técnicos en cuanto a factibilidad: localización, topografía previa, trazados, mercado, organización, tarifas, financiero, socioeconómico y ambiental. Después de realizar la comparación entre estos tres cables aéreos y metrocables, se realizó un análisis con el fin de comparar qué componentes técnicos se entregaron en cada uno de los cables aéreos. La única diferencia radica en que en el componente de riesgos, el único que realizó este estudio fue el cable aéreo de Ciudad Bolívar. Y en cuanto al componente de mercado, solo el cable aéreo de La Paz, Bolivia lo realizó. Teniendo en cuenta los diferentes casos de estudio, principalmente el cable aéreo de la zona norte de la localidad de Ciudad Bolívar, se establece la siguiente estructura metodológica para la evaluación de actividades relacionadas con el estudio de prefactibilidad y factibilidad. En cuanto a la prefactibilidad, se tiene la ingeniería conceptual, la identificación de la necesidad u oportunidad y los estudios preliminares. En cuanto a la factibilidad, se tiene la selección del trazado idóneo. Esta es una de las decisiones de mayor relevancia y trascendencia dentro del desarrollo de un proyecto de cable aéreo, ya que corresponde a la selección del trazado que permita satisfacer en la mejor y mayor medida las necesidades de una comunidad y potenciar una mejora en la movilidad. Dentro de esta sección se debe evaluar y considerar factores técnicos como la implantación de pilonas y estaciones, los aspectos urbano-arquitectónicos, características del corredor, aspectos económicos, inversiones de ejecución, traslado de líneas, estudios urbanos prediales, entre otros. En cuanto a la valoración de la demanda, se debe disponer de un estudio de movilidad, el cual permita contar con una estimación de la demanda de usuarios, el potencial de viajes generados atraídos, el área de cobertura del proyecto y la participación en el mercado de transporte público colectivo una vez que entre en operación el sistema. En cuanto al presupuesto de inversión, los costos correspondientes a la ejecución del proyecto forman parte de los gastos de capital previos a la entrada en operación del proyecto, los cuales se estiman luego de elaborado el estudio de factibilidad. En cuanto a la selección de tecnología, para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias del cable aéreo, se requiere de tecnología de punta en diseño y fabricación de este tipo de sistemas, la cual permita cumplir con las necesidades de movilidad y transporte que se ajustan a las condiciones y exigencias propias del difícil acceso. Como valoración del impacto socioeconómico, este es un soporte primordial a la decisión de realizar el proyecto, ya que se debe
tener en cuenta cuál es el mejoramiento de la movilidad en el servicio de transporte público, la generación de empleo, acceso de las comunidades al sistema de salud y educación, la inclusión social, la disminución de violencia, la apertura de espacios turísticos, los gases contaminantes. En cuanto a la consideración de integración, se debe tener en cuenta cómo este sistema se relaciona con los modos transportes, con los modos de transporte presentes en la ciudad o en el área, pues, donde se vaya a implementar, ya que la idea es proporcionar una diversidad de modos de transporte que sean suficientes para satisfacer en medida de lo posible las necesidades de cada usuario. En cuanto a la evaluación de inversiones, se debe tener en cuenta como la reducción de costos de funcionamiento, el tiempo total de desplazamiento, mejoramiento de la movilidad y la accesibilidad, entre otros. Finalmente, se concluye que para llevar adelante un proyecto de transporte por cable aéreo se deben dar una serie de pasos. En general, se destacan tres etapas básicas: preinversión, inversión y operación. En la primera se desarrollan las tareas de diagnóstico, formulación, evaluación ex ante y programación que se asocian al desarrollo de la idea del proyecto, el estudio de perfil, el análisis de prefactibilidad y factibilidad. La implementación de esta estructura metodológica permite que se pueda determinar qué tan viable es un proyecto de transporte por cable aéreo a nivel técnico, económico y operativo. Las prácticas y enfoques más destacadas en la evaluación de actividades de prefactibilidad y factibilidad en cables aéreos están asociadas a los aspectos técnicos del trazado, la demanda, el presupuesto y la parte eléctrica. Buenos días, mi nombre es Valentina Castiblanco. El día de hoy vengo a presentar mi trabajo, Metodología para la implementación de una herramienta móvil offline dedicada a la recolección, pronóstico y procesamiento de datos tomados en campo, caso práctico para evaluación y diagnóstico de la infraestructura vial y las obras adyacentes, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía, cuyo tutor es el profesor William Castro. La pasantía la realicé en la empresa Hatch, la cual es una multinacional canadiense de consultoría, gestión, ingeniería y desarrollo de proyectos con 68 años de trayectoria, principalmente en los sectores de minería, metales, energía e infraestructura. Actualmente tiene un contrato con Ecopetrol, de manera que me desempeñé en este periodo en el sector de oil and gas, en donde Ecopetrol actualmente está buscando optimizar los indicadores de la línea base operacional. En la planeación de distintas visitas de campo se identificó que la recolección normal manual de datos es un proceso demorado propenso a errores, por ejemplo en los días de lluvia por el papel o si no se entiende la letra de alguna de las personas que anotó, es posible que se pierda algún dato, además de que el procesamiento y digitalización de los datos después de la toma de estos para el procesamiento es bastante demorado por la gran cantidad de datos que se toman. De manera que se tomó la decisión de desarrollar una aplicación personalizada que fuera capaz de funcionar de manera offline y que permitiera la recopilación de datos de manera eficiente y precisa. Esta innovadora herramienta permitirá a los profesionales de ingeniería evaluar de manera más precisa y eficiente el estado de las vías, identificar necesidades de mantenimiento y construcción y registrar información detallada sobre infraestructuras hidráulicas, todo ello en condiciones de conectividad nula. La aplicación móvil no solo agilizará la recopilación de datos, sino que también mejorará la calidad y confiabilidad de la información capturada, lo que se traduce en una toma de decisiones más fundamentada y en una planeación más efectiva de proyectos de infraestructura. Asimismo, la georreferenciación y exposición inmediata de los datos en un mapa interactivo es una herramienta bastante útil y en una base de datos de Excel proporcionará un análisis inmediato de información para la identificación de áreas prioritarias de intervención, lo que contribuirá a la optimización de recursos y a la mejora de la infraestructura. Se siguió la siguiente metodología en una duración de 4 meses, iniciando en agosto. El primer mes se destinó para las etapas de análisis y prediseño, el segundo mes para realizar el diseño, desarrollo y pruebas de funcionamiento, en el tercer mes se prevé la entrega y obtención de resultados y en el último mes se revisó la retroalimentación y la mejora, pues, de la solución, todos los aspectos de mejora que se verán más adelante.
Así se ve el funcionamiento de datos en la aplicación. Todo empieza y termina en una base de datos, en este caso es Google Sheets, pero puede implementarse en una base más robusta para posteriores avances de la aplicación. Se sincroniza con AppSheet y se visualiza en todos los dispositivos que estén conectados. Guarda la información recolectada. Si esta es offline, la guarda en el dispositivo y al momento de conectarse al Wi-Fi se sube inmediatamente a la hoja de cálculo. Se empleó la plataforma AppSheet para realizar la implementación y desarrollo del aplicativo que se llamó IngeDatos, con el objetivo de optimizar la toma de datos requerida para la visualización en el área de exploración de Taira, que era el proyecto que se iba a implementar inicialmente. El aplicativo se puede utilizar de manera online y offline, y aquí se puede ver cuál es la secuencia de información que se utiliza dentro de la metodología de los datos de la aplicación, que se explicará más adelante en la interfaz. A continuación voy a presentar la interfaz de la aplicación, que como se observa en los celulares instalados, se puede utilizar tanto en celulares como en computadores y en tablets, tanto para iOS y para Android. Aquí a continuación se va a presentar tal cual ya está instalado en los dispositivos. Primero está el menú de inicio que contiene todas las funcionalidades de menú general, siendo la principal colección de datos, que tiene un submenú donde distingue los datos por puntos viales y por estructuras de drenaje. Los puntos viales se toman en este proyecto cada 100 metros y si había una estructura en medio de esta distancia, se ingresaban en el campo de estructura de drenaje solo esa información para que no fuera repetitivo. Aquí se pueden ver los usuarios, en este caso los que utilizamos la aplicación, pero se puede ampliar dependiendo de cada proyecto. Cada usuario tiene un resumen de los puntos que tomó cada uno y de la información del trabajador. En esta parte se ve la captura de los puntos de vía, tanto el formulario como se visualiza después de obtenerlos, también el detalle punto a punto con la información que se tomó. Una gran funcionalidad, y es como el punto focal de esta herramienta, es que cada punto queda georreferenciado, queda guardado con sus coordenadas en un mapa interactivo que al dar clic muestra la información de cada punto. Además, también se registra en el calendario en tiempo real y aquí se puede ver todos los datos que se recolectaron pues, durante el proyecto. La idea es que el formulario fuera sencillo e intuitivo para cualquier persona, así se puede ver cada pregunta del cuestionario que se diseñó para el levantamiento de datos para la creación vial. Son datos dependientes de dimensiones, ubicación de materiales de cada componente de la vía. Cada punto se va guardando secuencialmente con un número particular para cada uno. En el caso de ingresar algún dato mal, ya sea por el símbolo decimal o por poner dos opciones, cuando pues la idea es solo poner una, hay una función de alerta para que sea notificado y se deba corregir de inmediato. Al lado derecho se puede observar la manera correcta de llenar el formulario. La información se desprende dependiendo de la caracterización, es decir, si no hay, por ejemplo, una estructura de drenaje, se sigue a la siguiente pregunta, pero si sí, se desprenden preguntas acerca de las estructuras, así con cada componente en la vía. En este caso, también depende del tipo de estructura, la información que se solicite. Por ejemplo, si se pone una estructura de drenaje circular, va a pedir el diámetro, pero si se pone un box culvert, pregunta dimensiones de ancho, largo, y alto, ya que pues, son las dimensiones que se toman para este tipo de estructura. Aquí se puede ver cómo se visualiza la información después de tomar todos los datos en las hojas de Excel. Todo queda muy organizado y visual para que sea muy fácil el procesamiento. Y pues en este caso se pueden ver los resultados obtenidos para los 23 kilómetros. Aquí se puede ver toda el procesamiento y las estadísticas que ya el mismo programa lo saca. Actualmente también saca una previsualización o un diagnóstico de lo que puede ocurrir a futuro con los datos que se han venido a recolectar. Con estos resultados, estos datos se obtenían para caracterizar las vías y saber si se debían construir nuevas vías o mejorar las existentes para ubicar los pozos, CPFs y locaciones del futuro campo que se estaba trabajando con Ecopetrol. Con estos resultados se dieron las alternativas para las locaciones y se sugirió que se debían construir 18 kilómetros de vías y las características pues, adecuadas para estas. La aplicación IngeDatos ha demostrado ser una herramienta útil para la captura y gestión de datos en proyectos de ingeniería, de manera que la elección de AppSheet se ha revelado como una decisión estratégica acertada que ha optimizado considerablemente los procesos de captura y procesamiento de datos en ingeniería civil, fortaleciendo nuestra capacidad para abordar los desafíos de campo.
El objetivo a mediano plazo es continuar mejorando y expandiendo el uso de la aplicación a otras áreas de la ingeniería y a distintos proyectos corporativos en Hatch, aprovechando su versatilidad y adaptabilidad. Representa un avance significativo en la eficiencia y precisión de la gestión de datos en el campo de la ingeniería, lo que contribuye al éxito de proyectos y al cumplimiento de las regulaciones establecidas por las autoridades pertinentes. Adicional a esto, ya como conclusiones y aspectos a mejorar, se busca mejorar aspectos como como que la aplicación haga los diagnósticos preliminares con inteligencia artificial para que así sea más preciso que los diagnósticos actuales, los que se hacen pues en este momento. De igual manera se busca con esta misma herramienta que con información del clima se den criterios para saber qué días es mejor salir a tomar los datos en el sitio y pues todo esto con información del clima y de datos que se pueden encontrar. Adicional a esto, la información se muestra de manera integral, incluyendo datos geoespaciales y registros fotográficos que proporcionan una identificación precisa de cada punto. Se ha logrado una funcionalidad eficiente al visualizar los datos recopilados en un mapa descargable, en este caso es en formato KMZ, que es el que utiliza la empresa. Sin embargo, con miras a futuro y con la escalabilidad que tiene esta aplicación, se plantea la mejora y expansión del sistema para permitir la integración con diversos sistemas de información geográfica. Para lograr esto, se propone fortalecer la base de datos subyacente, asegurando la robustez y la flexibilidad para contener información detallada sobre las vías terciarias del país, que podría ser un alcance que se le puede dar también a esta aplicación. Esta mejora no solo permitiría la exportación de datos a formatos compatibles con diferentes plataformas de datos, sino que también facilitaría la interoperabilidad con diversos sistemas geoespaciales y con diferentes empresas, contribuyendo hacia un manejo más eficiente de la información, de la infraestructura vial y todo lo que conlleva este procesamiento de datos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfredo José de Marchena de la Rosa y el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de grado desarrollado a partir de mi pasantía en la empresa SICA Colombia SAS. El título de mi trabajo de grado es Planteamiento metodológico para la solución de patologías presentes en plataformas para la circulación vehicular en conjuntos residenciales a partir de algunos casos de estudios en Bogotá, Distrito Capital. Bueno, a continuación van a ver un poco del contenido de esta presentación, donde encontramos la introducción, los objetivos, los casos de estudio, una metodología, recomendaciones y conclusiones. Para comenzar, les hablaré un poco de qué es SICA. SICA es una empresa fundada en 1910 en Suiza por Caspar Finkel, el cual utilizó y desarrolló su producto estrella, el SICA 1, un impermeabilizante para morteros utilizado en la construcción de los túneles en los Alpes suizos. Todo esto para la red ferroviaria suiza. SICA está presente en más de 101 países alrededor del mundo y en Colombia tiene más de 70 años. Su sede principal en Colombia se encuentra en Tocancipá, donde está la planta principal de producción de los productos de SICA. Bueno, les hablaré un poco de por qué escogí el tema de patologías en plataformas vehiculares. Primero, la patología estructural es un tema muy importante para el mantenimiento de todas las edificaciones actuales en el mundo, ¿sí? Donde identificamos cuáles son las fallas y preservamos estas estructuras para que a través del tiempo permanezcan funcionales y estéticamente aceptables para el resto de la población. Este tema también lo escogí ya que principalmente encontramos que mi labor realizada en SICA era el tema del tratamiento de mantenimiento y de edificación de vivienda en las diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, donde evidencié que el tema de las plataformas vehiculares cobra una vital importancia, ya que es primero fundamental para la estética del edificio, para el mantenimiento de la estructura, por ende, para la circulación de los vehículos. Otra de mis funciones y mis labores en SICA era ir y darles las recomendaciones técnicas a los diferentes
edificios a los que solicitaban la atención técnica, ya sea por mantenimiento de fachada, impermeabilización de cubiertas, mantenimiento de tanques y el caso que escogí, el mantenimiento de plataformas de circulación vehicular. El objetivo principal de mi proyecto es elaborar a partir de casos de estudios un planteamiento metodológico para la solución de patologías presentes en plataformas de circulación vehicular en Bogotá, Distrito Capital, que facilite a los posibles afectados la selección de una solución idónea. Entre los objetivos específicos tenemos, primero, identificar las patologías diferentes que se encuentran en plataformas vehiculares en la ciudad de Bogotá a partir de los casos de estudio, determinar posibles soluciones para las patologías identificadas, establecer las ventajas y desventajas de las posibles soluciones basadas en las condiciones de cada caso de estudio y definir una posible metodología para la selección de una solución idónea para las patologías que se presentan en las plataformas vehiculares en Bogotá, Distrito Capital. Seleccionamos los siguientes tres casos de estudio. El primero, el edificio Marbella, en la carrera tercera con calle sexta. El caso 2, el edificio Casauri en la carrera 58 con calle 169. Y en caso 3, los balcones de la Alameda en calle sexta número 82A. Estos casos se seleccionaron en diferentes zonas de Bogotá para tener como una mayor opción de selección en patologías que se presenten de acuerdo a las condiciones de localización de cada uno de estos edificios. El primer caso de estudio que observamos en las imágenes a continuación es el edificio Marbella, localizado en la carrera tercera con calle sexta, el cual fue construido por un sistema tradicional de pórticos, sí, de placa y columnas, donde encontramos que la plataforma vehicular cuenta con un gran desgaste, sí, fisuras por diferentes movimientos de la placa, normales a través del tiempo, filtraciones que se han presentado en la misma. Todo esto es debido a fallas en el sistema de impermeabilización. En las imágenes del caso 2 del edificio Casauri, localizado en la carrera 58 con calle 169, evidenciamos, pues es una construcción un poco más nueva que consta de un sistema de impermeabilización, el cual se está desprendiendo, como se observa en las imágenes, fallas en las dilataciones, ¿sí? Que presenta filtraciones en el sótano. Si logramos ver algo, son problemas muy similares, pero que se tratan de forma diferente a los presentados en el caso 1. Bueno, en este caso 3 encontramos también fallas en las uniones de las estructuras, ¿sí? Sabemos que se construyen de forma independiente y en las uniones, debido a los diferentes movimientos telúricos o a los diferentes movimientos naturales de las estructuras, presentan fallas en las dilataciones, en las uniones donde se presentan diferentes tipos de fisuras y problemas que pueden afectar el comportamiento natural de la estructura o de los sistemas de impermeabilización que tengan estas estructuras. Como se puede evidenciar en los tres casos de estudio, hay problemas similares que se tratan de formas muy similares y eso es lo que quería mostrar con mi trabajo de grado. Mostrar que pues ya que la mayoría de los problemas presentes en estas plataformas de circulación vehicular son muy similares, se pueden tratar de una forma y la idea es plantear esta metodología que les voy a presentar a continuación. A continuación aparece en nuestro diagrama de flujo donde encontramos la metodología definida para la selección de la solución idónea. Encontramos que se divide en cuatro etapas: en contacto, identificación, clasificación y solución. En la parte de contacto encontramos dos ítems principales. Es el cliente se contacta a través del formulario de la página web o llamando a asistencia técnica de SICA, donde solicita una visita técnica. En la parte de identificación encontramos pues que se realiza la visita técnica, donde se realiza la escucha de la problemática y de igual forma pues una identificación visual a través de un recorrido durante las zonas afectadas. Con lo cual podemos dar identificación al problema. Para esta problemática, encontramos en esta parte de clasificación tres problemas
principales, que son las fisuras y dilataciones, las impermeabilizaciones y la rehabilitación de las plataformas de circulación vehicular. A raíz de estas problemáticas, pues procedemos a detectar cuáles son los productos y los sistemas correspondientes para la solución idónea. En primera instancia, para el tema de fisuras, encontramos la solución de poliuretanos, siliconas, que nos van a ayudar a cubrir esas fisuras que se presentan y a rellenar las dilataciones. Encontramos Sikarot, que es como una cinta tubular que va en medio de las dilataciones, a las cuales se les pone encima. Pueden ser diferentes tipos de poliuretanos que nos van a cerrar las fisuras y permiten el tránsito vehicular. Para el tema de impermeabilizaciones, encontramos que primero se debe imprimar con SikaFlor 161 y hay diferentes sistemas. Pueden ser membranas de PVC, membranas adheridas o simplemente recubrimientos de estas superficies. Siempre el procedimiento primero es llegar a la zona donde se encuentra el problema, llegar a la fisura, sellarla y luego proceder a poner los sistemas de impermeabilización que requiramos. Para la parte de rehabilitación de estas plataformas vehiculares encontramos morteros como el SikaPlast MO o el Sika Listo Piso, que se impriman con Sika 32 Primer y fibras de refuerzo que nos van a ayudar a reforzar el concreto de nuestras plataformas de circulación vehicular. Por eso encontramos este tipo de soluciones para las problemáticas mencionadas anteriormente. A continuación encontramos algunas recomendaciones que se pueden seguir para mejorar el estudio que realicé. Primero es importante destacar que pues el tiempo de desarrollo de mi pasantía no fue lo suficientemente extenso como para definir una metodología exacta, teniendo en cuenta pues que es un trabajo largo y se requiere como mayor precisión y un estudio pues de bastante tiempo para poder definir que las problemáticas que encontramos pueden ser suficientes para determinar una solución idónea. También encontramos que pues es importante tener en cuenta cada recomendación que nos pueden decir los asesores con los cuales realicé las diferentes visitas. De igual forma, es necesario tener en cuenta el tiempo de desarrollo de este tipo de actividades. Bueno, en las conclusiones encontramos que es importante hacer mantenimiento a las diferentes plataformas de circulación vehicular, ya que es mejor tomar acciones preventivas que correctivas, ya que pueden generar mayores gastos y tiempo de desarrollo de las obras. También se evidencia que las patologías presentes en las plataformas de circulación vehicular estudiadas son muy similares en cada uno de estos casos estudiados, generando repetitividad en las alternativas de solución planteadas. De igual forma, para prevenir estas patologías, se sugiere llevar a cabo inspecciones visuales y pruebas de carga regularmente, lo que ayudará a detectar la aparición de patologías en sus fases iniciales. Además, se recomienda el uso de recubrimientos de protección contra la corrosión y la utilización de materiales de alta calidad. También, en conclusión, el estudio destaca la importancia de un mantenimiento adecuado preventivo en las plataformas vehiculares, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y prolongar la vida útil de las plataformas de circulación vehicular, utilizando materiales de alta calidad que son fundamentales para evitar las fallas de estas estructuras. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy. Hasta luego. Hola, mi nombre es Judith Tatiana Gómez y les expondré el análisis de datos históricos en temas de movilidad en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Respecto al contenido de mi presentación, primero daré el objetivo, luego la información general del campus, luego una caracterización de la población para pasar a la oferta y demanda de infraestructura y dar unas conclusiones con respecto a la información. Con respecto al objetivo de mi trabajo de grado, fue evaluar la evolución de las condiciones políticas y estrategias de movilidad a lo largo del tiempo dentro de la universidad, tomando como base el PIM del 2014 y el PMSS del 2023.
Empezando con la información general, se puede decir que el campus cuenta con 122 hectáreas y está delimitado por grandes vías arterias, en donde su distribución ha cambiado con el tiempo para adaptarse a las necesidades de la comunidad y cuenta con 11 facultades, 50 programas de pregrado, 109 programas de posgrado y diversas zonas de recreación, laboratorios, aulas e institutos de investigación. Además, aproximadamente un 55% del campus son zonas verdes y senderos peatonales, en donde la mayor concentración se presenta en el área de ingeniería y de medicina. El día de máxima demanda es el martes seguido del jueves con la hora de 10 a 11 a.m. y en donde el campus tiene un total de 30.317 sillas distribuidas en 800 salones para diferentes actividades académicas, como se puede ver en la imagen a la izquierda. En la caracterización de la población durante el PIM del 2014 se realizó un análisis de las series históricas de las poblaciones estudiantiles y docentes desde el 2003 hasta el 2011 para posteriormente realizar proyecciones de la población, como se puede ver en la imagen a la derecha. Por otra parte, en el plan de movilidad seguro y sostenible se evaluó la distribución de personas por tipo de vinculación, en donde, como se puede ver en la imagen a la derecha, un 75% son estudiantes de pregrado y un 13% de posgrado, y en una menor cantidad se pueden ver los docentes, los funcionarios administrativos, el personal de limpieza y el personal de seguridad. Además, en el plan de movilidad segura y sostenible se realizó un análisis de la distribución de estudiantes por facultad y docentes por dependencia, en donde se descubrió que la mayor cantidad de estudiantes pertenecen a ingeniería y la mayor cantidad de docentes a ciencias. Al realizar una comparativa de la población, se puede ver que entre el 2014 y el 2023 se dio un crecimiento de aproximadamente un 26% en estudiantes de pregrado y un 25% en los estudiantes de posgrado, lo cual equivale aproximadamente a un crecimiento del 2.8% anual de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y al evaluar las proyecciones del PIM, se puede notar que el crecimiento de los estudiantes fue desestimado, ya que la cantidad de estudiantes finales dista más o menos en 5.000 estudiantes de la cantidad proyectada, la real de la proyectada. Además, se pudo evidenciar un descenso en la cantidad de profesores de aproximadamente 340 docentes entre el 2014 y el 2023, lo cual es un porcentaje de pérdida total del 17%. Y al evaluar las proyecciones del PIB nuevamente, pero en el tema docente, se puede ver que las estimaciones fueron incorrectas, ya que se estimó un crecimiento, pero se tuvo un decrecimiento. En el tema de oferta de infraestructura, en el PIM del 2014 se abordó la tendencia en crecimiento poblacional y en crecimiento de infraestructura del campus ligado a estándares de bienestar, según lo que se ve en la imagen de la derecha, y se evaluó el plan maestro para el campus en cuanto al espacio público e infraestructura y el estado de avance de diferentes proyectos dentro del campus para establecer cuál debería ser la priorización de los mismos. También en el PIM del 2014 se estableció que el subsistema vial del campus tiene una red primaria, que es el anillo vial externo, y una red secundaria, que es el anillo vial interno, en donde se estableció que la universidad no cuenta con un sistema de ciclorrutas, en donde únicamente se empleaba el bus que actualmente funciona en tres horarios, uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la tarde, y donde se identificaron los principales senderos peatonales, como se puede ver en la imagen a la derecha. En el PMSS, para el tema de infraestructura peatonal, se estableció que existe un total de 16.185 metros de senderos formales y que la mayoría de senderos cuentan con mobiliario, es decir, árboles, canecas, etcétera. Tienen un ancho menor a los 4 metros, están elaborados en concreto y se encuentran en buen estado, los cuales se pueden ver detallados en la imagen a la derecha. Para la cicloinfraestructura se determinó que existe un total de 2.376 metros de ciclorrutas, en donde la mayoría se encuentran con un estado regular, un ancho de 2.1 a 2.2 metros y con un estado de la demarcación también regular. Además, se tuvo que los cupos para estacionar bicicletas en el campus tienen un valor promedio de 1 por cada 9.58 estudiantes. En el tema de infraestructura para vehículos motorizados, se estableció que existen 7.513 metros de infraestructura vial en el campus, en donde la mayoría está en estado bueno o regular, con un ancho de 3.1 a 6 metros y con estado de marcación regular o malo. Además, se evidenciaron diferentes señales en el campus, especialmente reglamentarias, con controles de velocidad y diferentes pompeyanos, y además se notaron más de 1.000 espacios regulados para el parqueo, cuyo estado también es regular. Con respecto a los medios de transporte, se puede decir que existe un bus con una ruta circular que presta sus servicios dentro del campus, cuya ruta pueden ver a la derecha, y que no se menciona la existencia
existencia del sistema Bicirrón, que actualmente está en funcionamiento y que funciona desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. Para dar una comparativa de la infraestructura, se puede decir que no es posible realizarla, ya que en el PIN del 2014 no se tomó información de campo, sino únicamente información de estados de avance, contraria a lo que se estableció en el PMSS, como se pudo ver anteriormente. En el tema de la demanda de la infraestructura, durante el estudio del 2012 se pudo establecer que 5.468 vehículos ingresaron al campus en 15 horas, con una duración promedio de casi 4 horas, una capacidad de estacionamiento de 1.600 vehículos y un índice de rotación de 3.42 vehículos por espacio. Además, se estableció que la mayor cantidad de vehículos que ingresan al campus son autos y que el tiempo de máxima demanda está entre las 7 y las 8 a.m. y las 5 y las 6 p.m. El PIM del 2014 para los vehículos motorizados se estimaron un total de 5.022 vehículos que ingresaron con diferentes periodos de alto flujo, entre estos de 7 a 9 a.m. y de 5 a 6 p.m., igual que en la anterior encuesta, y se estimó un tiempo de permanencia promedio de 6 a 12 horas en las 923 plazas demarcadas de estacionamiento, con una distribución por portería, como se puede ver en la imagen a la derecha, y una distribución por periodos de tiempo, como se puede ver en la imagen a la izquierda. Por otra parte, en el PMSS se registraron un total de 5.101 vehículos que ingresaron en las horas de máxima demanda de 7 a 8 y en salidas de 4 a 5 p.m., en donde predominaron los autos y las motos sobre otros modos, en donde la portería más empleada fue la de la calle 53, seguida por la del Uriel, y en donde el periodo de máxima ocupación fue de 10 y 45 a 11 a.m. Con respecto a la demanda de infraestructura para peatones, en el 2012 se estableció que aproximadamente 49.782 peatones ingresaron al campus, con un pico entre las 7 y las 8 de la mañana, en donde la ocupación máxima del campus fue de 17.881 personas entre las 10 y las 11 de la mañana, con ocupación promedio de 12.124 personas por hora. En el PIM del 2014 se estableció que ingresaron un total de 39.631 personas al campus en los picos de 6 y media a 7 y media a.m. y de 1 y cuarto a 2 y cuarto p.m. Con respecto a las salidas, se estimó una salida total de 37.697 peatones, en donde los picos se dieron de 5 y media a 6 y media p.m. y de 2 y 45 a 1 y 45 p.m., en donde la mayoría de personas ingresaron y salieron por las porterías de la carrera 30 y de la calle 26, y se observó un flujo de 45 personas por minuto en la 30 y de 32 personas por minuto en la 26. En el PMSS se estableció que ingresaron un total de 30.374 personas y que la hora máxima de demanda es entre las 6 y media y las 7 y media, y que salieron 31.445 personas, y el pico de salida fue entre 5 y 45 y 6 y 45 pm, en donde la portería con más influjo fue la de la 30, con 49.86 peatones por minuto, seguida por la de la calle 26, con 19.51 peatones por minuto. Respecto a la demanda para bicicletas, en el 2012 se estableció que 2014 ciclas ingresaron a la universidad, nuevamente con un pico entre las 7 y las 8, y que la ocupación máxima de bicicletas al interior del campus fue de 805 bicicletas entre las 10 y las 11 de la mañana, con una ocupación promedio de 574 bicicletas por hora. En el 2014 se estableció que ingresaron 2064 bicicletas, con pico de 6 y 45 a 7 y 45, y pico de salida de 5 y 45, 6 y 45 pm, con las entradas de la calle 26 y de la carrera 30, con el mayor porcentaje de flujo de bicicletas y una ocupación máxima de 805 bicicletas entre las 10 y las 11 de la mañana, con una ocupación de 574 bicicletas por hora en promedio. Desde el 2023 se estableció que el volumen ingresado fue de 2.599 bicicletas y la distribución fue homogénea por los accesos, pero por la calle 26 se presentó el porcentaje más alto, en donde el 80% de los ciclistas fueron hombres y el 20% mujeres. En el PMSS además se realizó una encuesta en donde se estableció que el tiempo de permanencia promedio fue de 5.6 horas al día, en donde la mayoría de encuestados pertenecen a la Facultad de Ingeniería y se movilizan de manera peatonal, realizando un promedio de 3 viajes con duración de 8.38 minutos, con alta afluencia de 7 a 8 y de 5 a 7 pm, en donde la mayor ocupación se genera de 10 a 11 y las porterías más concurridas son las de la carrera 30 y la calle. Para concluir, se puede decir que ambos planes son instrumentos que buscan mejorar la movilidad y comparten objetivos similares, en donde se han presentado proyectos para mejorar la accesibilidad, fomentar los medios de transporte sustentable y mejorar la infraestructura del campus. Y se puede evidenciar, según lo anterior, que el incremento en la cantidad de vehículos, tanto motorizados como no motorizados, y estacionamientos, es mínimo durante los 9 años de diferencia. Y de manera similar, la cantidad de peatones registrados tampoco subió ni decreció de manera significativa, a pesar de que la población estudiantil sí ha crecido. Por último, se establecen las referencias y muchas gracias por su atención. Hola.
Hola, buen día. Mi nombre es Ángela Martínez, estudiante de Ingeniería Civil de último semestre en la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy voy a realizar mi presentación del trabajo de grado titulado Evaluación e Implementación de la Metodología para el Diseño, Selección e Instalación de Sistemas de Contención Vehicular en Bogotá, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, bajo la modalidad de pasantía realizada durante el segundo semestre del presente año en la empresa TP de Ingeniería. Primero, una contextualización pues, muy rápida y general del proyecto, del que pude hacer parte, ya que los objetivos pues, de este proyecto están estrechamente relacionados con los objetivos del presente trabajo de grado, porque están muy encaminados a la revisión de un documento que la Agencia Nacional de Seguridad Vial pues, proporcionó el año pasado, 2022. Este documento tiene como título Metodología para el Diseño, Selección e Instalación de Sistemas de Contención Vehicular. También este documento pues, está muy articulado con la metodología para el diseño de zonas laterales. ¿Y por qué? Pues porque los sistemas de contención vehicular son básicamente elementos de infraestructura que se ubican en los laterales de las vías para reducir las severidades de impacto que son causadas por salida de vía de un vehículo que transita y pues tiene una trayectoria errática causada por factores externos como geometría de la vía, elementos peligrosos, entre otros que los veremos más adelante. Esto en línea con pues, el enfoque de sistema seguro que pues, plantea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el Plan Nacional de Seguridad Vial, ya pues que la implementación de la infraestructura segura es uno de los 8 campos de acción para lograr pues, este enfoque de sistema seguro. Por lo tanto, el objetivo general, el objetivo principal va a ser la evaluación y aplicación de los conceptos, métodos y la normatividad que estipula la metodología de la agencia. Primero, pues, la Secretaría de Movilidad asignó 105 tramos distribuidos en Bogotá, en pues, parte de su zona rural también, la zona urbana, donde pues, de hecho la mayoría de tramos están ubicados en zona rural, como lo puede ser, por ejemplo, la vía Choachí, en la localidad de Santa Fe, con un 48%, o pues, en Sumapaz. Y el proyecto, pues, estos tramos fueron asignados con respecto a una priorización que realizó la Secretaría, pues que con base en requerimientos o en siniestralidad, hizo considerar estos puntos como críticos. Y esta evaluación para la aplicación de la metodología se realiza en 4 etapas. Importante traerlas a colación porque pues, cada una de estas agrupa muy bien la serie de pasos que se describen en el procedimiento del documento en cuestión, donde en la etapa 1 pues, hay un componente de visitas de inspección técnica en campo, entonces recopilación de información primaria, inventario, entre otros. La etapa 2 ya es el diseño detallado, pues bueno, el diseño de los sistemas de contención vehicular, entonces estudio, diagnóstico, aplicación de conceptos técnicos, entre otros. La etapa 3 lo que pues plantea es ya el diseño detallado según los parámetros obtenidos en la etapa 2, esto mediante AutoCAD. Y la etapa 4 ya será pues la verificación de la georreferenciación de lo realizado en la etapa 3. La etapa 1 entonces con base en unos elementos peligrosos que el manual de zonas laterales de la agencia pues define. Esto se realiza un inventario y si pues estos elementos peligrosos pueden estar presentes en cada uno de los tramos objetos de estudio. ¿Por qué es importante resaltar estos elementos? Porque son los que van a causar pues este tipo de siniestros. Por ejemplo, volcamiento, choque con objeto fijo, choque entre vehículos y enganchamiento. También pues porque van a ser los elementos que en la etapa 2 para el diseño se van a buscar como blindar mediante la implementación de un sistema de contención vehicular. Entonces, pues en la etapa 1 se hizo un proceso de recopilación de información primaria, secundaria, una articulación entre estos dos insumos y finalmente un análisis de la información para así dar un veredicto de qué tan viable es que el tramo objeto de estudio pueda pasar por el proceso de etapa 2 o si definitivamente no. Por ejemplo, si en un tramo se identificó que el estado de la malla vial es muy malo, se debería pensar primero en una intervención y en un mantenimiento de esa carpeta asfáltica antes de la implementación de un sistema pues, de contención. Y los 5 tramos que no pasaron a etapa 2 pues, están señalados en rojo. En la etapa 2 ya pues, se definen los parámetros de diseño para las barreras. Bueno, para el sistema de contención vehicular, que pues un sistema de contención vehicular está compuesto por una barrera lateral, por terminales, transiciones y un sistema de protección para motociclistas. Y estos son como los principales parámetros de diseño del sistema de contención vehicular, donde nos centraremos pues, en el nivel de contención,
que pues, se define como la energía cinética transversal o energía cinética total que un sistema, pues en este caso sistema de contención, es capaz de retener de manera controlada. Esto pues sin que el vehículo atraviese el sistema ni que pues genere un volcamiento. Entonces así pues la barrera lateral debe poseer una suficiente capacidad estructural para poder contener o redireccionar el vehículo pues que se sale de la vía. También los parámetros en cuanto a insumos importantes son siniestralidad, velocidades, volúmenes vehiculares y elementos de riesgo que fueron los previamente mencionados. Entonces la metodología pues define una serie de pasos para el diseño pues realizado en la etapa 2, que pues para la realización de este algoritmo, para la aplicación de este algoritmo, es importante remitirse a una bibliografía y un estado del arte, que pues es esta lista que está aquí, y también pues con base en eso se remite a un árbol de decisión que plantea la agencia, en donde hay diferentes acciones para finalmente determinar si es necesaria la implementación de un sistema de contención vehicular. Entonces, por ejemplo, si hay presencia de una fila de árboles muy cerca del borde de vía, realmente es necesario implementar un sistema de contención vehicular o se puede relocalizar esta fila de árboles. Esto es lo que básicamente pues estipula este árbol de decisión. Entonces, teniendo en cuenta pues el nivel de contención, que es como el primer parámetro que se evalúa para el diseño de la barrera, pues la agencia lo que plantea es un algoritmo con base pues en valores límite y en rangos para determinar si el nivel de contención de la barrera será nivel de contención bajo, nivel de contención normal, nivel de contención medio, alto y muy alto. Entonces los dos parámetros de entrada que son importantes para determinar el nivel de contención es la velocidad del tramo y primero la siniestralidad, luego la velocidad del tramo y por último el volumen vehicular presente pues en el área de influencia. Por otra parte también pues en cuanto a tema de costos, que es importante porque pues bueno se tiene que realizar una selección de cuál es la mejor alternativa de diseño, pues lo que se hizo fue contactar con algunos proveedores para generar unos costos muy aproximados de un sistema de contención vehicular. Entonces la idea es que teniendo en cuenta todos los parámetros de entrada y los riesgos y pues los elementos identificados en el tramo objeto de estudio, se genera una metodología de análisis multicriterio para pues sí seleccionar entre las diferentes alternativas de diseño propuestas. Entonces pues se realizaron unas ponderaciones de variables para finalmente pues decidir por la mejor alternativa. Pues ya teniendo en cuenta esto, los resultados obtenidos con base en los insumos generados en la etapa 2 se dividen pues en tres categorías grandes: en cuanto a parámetros, características de la barrera y la relación que pueda haber entre estos parámetros de entrada y las características de la barrera. En este caso los parámetros de entrada elegidos fueron pues el análisis de siniestralidad y velocidad de operación, que pues es la velocidad del percentil 85 para los 100 tramos viales pues, que se evaluaron en etapa 2. En cuanto a las características de la barrera, se seleccionó el nivel de contención según la normativa europea, que es el N317, y la normativa según la ASHTO, que pues, tiene como nombre MASH, y también el tipo de barrera, que puede ser rígida, semirrígida o flexible, y la integración de un sistema de protección para motociclistas. Por último, pues esta relación mediante mapas de calor, pues para esto se hizo uso de la herramienta de QGIS, pues para pues establecer relaciones muy visuales entre estos dos componentes. Entonces, primero, pues los resultados obtenidos en cuanto a las características de la barrera, se encontró que el 67% de las barreras pues, proyectadas para la implementación corresponden a barreras con un nivel de contención normal, es decir, N2, TL2, según las normativas que se nombraron, y que sí, pues en su mayoría fueron barreras semirrígidas, que pues constan de una combinación entre postes de concreto y una viga metálica. También pues se encontró que en cuanto a siniestros, según la gravedad puede ser solo daños o con fallecidos o con heridos. La localidad que más presentó siniestros
fue la localidad de Rafael Uribe Oribe, más de 1.500 siniestros analizados, pues bueno, con registros de los últimos 5 años. Sin embargo, la localidad que tiene como mayor cantidad de siniestros, pues con fatalidad, que pues siniestros con fallecidos, es la localidad de Suba. Ya teniendo esto en cuenta, pues se realizó un proceso en, pues, gráfico, en el que con el parámetro de diseño, que es velocidad de operación, pues, que fue con este insumo gracias a la recopilación de información primaria, y la gravedad de los siniestros viales, pues se realizan estos mapas de calor. Entonces, este mapa lo que nos quiere decir es que las velocidades más altas se presentaron en la vía Choachí, también pues, seguido de Sumapaz y de Suba, con rangos entre 35 a 49 kilómetros por hora o de 49 a 63 kilómetros por hora como velocidad de operación. Y en cuanto a la siniestralidad, pues se presentó una alta siniestralidad en la localidad de Rafael Uribe Uribe y en el sur de la ciudad en general. Bueno, ya en cuanto a la relación entre velocidad y nivel de contención y gravedad del siniestro y nivel de contención, que son parámetros de diseño con características de la barrera, pues se encuentra principalmente la velocidad tiene poca incidencia para la determinación del nivel de contención de la barrera, pues debido a que en donde se presentaron mayores rangos de velocidad, el nivel de contención no fue pues muy alto, de hecho es un nivel de contención normal, que es el N2. Por otro lado, en cuanto a gravedad del siniestro y el nivel de contención, se encontró que tiene una alta incidencia porque, pues como se ve aquí, en donde se concentra el calor de la gravedad de siniestro, pues es en donde las barreras van a tener un nivel de contención alto o muy alto, que es el H4ATL5. En cuanto ya al nivel de contención y tipo de barrera, se encontró que hay una relación directa entre los niveles de contención y la tipología de la barrera. Entonces, por ejemplo, básicamente la totalidad de las barreras semirrígidas presentaron un nivel de contención normal y las barreras rígidas presentaron un nivel de contención H4TL5 o H4TL4 o H3TL4. Por último, en cuanto al sistema de protección para motociclistas, pues lo que se analizó fue con respecto a pues, siniestralidad y velocidades, y se encontró que en efecto tiene una alta incidencia la velocidad del sector, la velocidad del tramo, para la determinación o no de un sistema de protección para motociclistas. Entonces, como se puede ver, pues las altas velocidades se concentraron en la vía Choachí, y fue donde básicamente la totalidad de las barreras o del sistema de contención vehicular proyectado pues tiene que complementarse con un sistema de protección para motociclistas. Entonces, pues bueno, todas estos análisis están consolidados. Esta fue la bibliografía y muchas gracias por su atención. Buenas tardes para todos y todas. El día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de grado bajo la modalidad pasantía, desarrollado en el semestre en curso 2023-2, el cual se titula Revisión de la metodología existente de la estructuración del proyecto para la licitación de obra pública en ejecución de diseños. Específicamente, en el caso práctico, proyecto IDU denominado Elaboración, Complementación y o Ajuste a los Estudios y Diseños y Construcción de la Ciclorruta y Espacio Público para la Carrera 40 entre la Avenida Américas y la Calle 26 y la conexión con la ciclorruta existente en el costado norte de la Avenida 26, ubicado en la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. El contenido para la presente sustentación entonces va a iniciar con la introducción seguida de los objetivos, el trabajo realizado, las conclusiones y un trabajo a futuro. Como introducción entonces tenemos que la ejecución de proyectos de infraestructura comprende un proceso complejo que es vital para distintos ámbitos en la sociedad y que va a afectar temas como la conectividad, la competitividad y la calidad de vida de las personas. Es este el motivo por el cual la buena estructuración de los proyectos es un tema de gran importancia. Así pues,
En el presente trabajo lo que se busca es desarrollar aspectos claves que analicen en detalle los pasos y las consideraciones necesarias para la revisión metodológica de la estructuración de proyectos IDU, específicamente en la fase de diseños. Pretendiendo destacar las ventajas de esta metodología y asimismo identificar aspectos que se puedan mejorar. En cuanto a los objetivos, tenemos como generar, revisar y mejorar la metodología para la estructuración del proyecto IDU caso de estudio, implementando el ciclo de gestión definido en la Ley de Infraestructura y la guía de maduración de proyectos usada por el IDU para la licitación pública. Como específico, tenemos revisar el estado del arte en el distrito, en la nación y a nivel internacional de la estructuración de proyectos de infraestructura vial. El segundo es definir los recursos, procedimientos y herramientas que apoyen en la estructuración de un proyecto de infraestructura. Y el último, caracterizar, analizar y desarrollar los lineamientos básicos para el proceso de planeación de la propuesta metodológica. El trabajo acá realizado se hizo gracias a los conocimientos obtenidos en la pasantía desarrollada en el IDU, con un cargo de apoyo en la Subdirección Técnica de Seguimiento, Estudios y Diseños, en sus siglas STED. Adicionalmente, para el desarrollo de este se tendrá como caso de estudio un proyecto IDU, denominado como se puede ver en la diapositiva, y adicionalmente se tomará como guía de estudio la guía de maduración de proyectos IDU, que es aquella que denomina el ciclo de vida de un proyecto como las etapas y fases de maduración que debe surtir un proyecto desde el momento de su identificación hasta la materialización y evaluación de sus objetivos. En la guía mencionada se habla de las fases en el ciclo de vida de los proyectos IDU, que inicia con un perfil, luego va para una prefactibilidad, luego una factibilidad, el diseño, la ejecución, la operación y la evaluación, y con esto se da el cierre. De estas, destacaremos entonces tres, iniciando con la prefactibilidad, la cual es la etapa en la que se proponen y evalúan diferentes soluciones para el proyecto, considerando indicadores económicos y criterios especializados. También en esta se analizan alternativas de trazado, teniendo en cuenta aspectos técnicos, legales, financieros, sociales y ambientales, y tiene como objetivo principal establecer la viabilidad y definir la mejor alternativa de trazado. La siguiente fase a destacar es la factibilidad, y es en la que se busca generar información más precisa y detallada, profundizando en los aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros, y que tiene como objetivo principal incorporar criterios de diseño y documentación de respaldo, también proceder a la identificación de redes de infraestructura, activos existentes, entre otros, y que tiene por último la búsqueda de la reducción del riesgo identificado en la fase de prefactibilidad. En la fase de diseño, lo que se hace es la modelación del dimensionamiento integral del proyecto, abarcando los componentes mostrados en pantalla. Como se mencionó, estas son las fases de todo ciclo de vida de proyecto IDU. Entonces, para nuestro caso de estudio, lo que se hizo respecto a la prefactibilidad fue realizarla in-house, es decir, que no se contrató a terceros para realizarla. En cuanto a la factibilidad, esta se obtiene de un proyecto IDU anterior denominado 1820 del año 2021, y en el caso de los diseños es la metodología que se va a estudiar en el presente proyecto. Para iniciar con el trabajo realizado frente a la fase de diseño, con el caso de estudio, lo primero que se evidenció es una necesidad de determinar si existían los lineamientos específicos de alcance para cada componente en esta etapa, pues sin esto sería imposible continuar, y de lo cual afortunadamente se encontró información muy detallada para cada componente, como se puede ver en la diapositiva, donde lo que se muestra es el alcance de dos componentes, el de tránsito y el de pavimentos, a manera de ejemplo, y cabe resaltar que este proceso se pudo realizar para todos los componentes. El paso a seguir fue hacer una segunda revisión de la que se determinó que aun cuando las exigencias del IDU frente a los entregables y los alcances para cada componente son muy precisas, no es posible encontrar alguna guía o alguna especificación frente al orden de interacción que pueden llegar a tener estos mismos entregables. Es por esto que lo primero que se realiza
Es un análisis del plan detallado de trabajo PDT de un proyecto anterior denominado IDU 1820 y de otro proyecto referencia para así poder identificar la interacción y acciones importantes durante la fase de diseño o bueno, la fase 3, lo que arroja como resultado el flujo mostrado en la siguiente diapositiva. Acá se presenta entonces un extracto del diagrama de flujo de los componentes de tránsito y pavimentos a manera de ejemplo. Y con esto lo que se logra es hacer evidente la alta cantidad de interacciones existentes, como lo son la necesidad de finalización de algunos ítems para iniciar con otro, como se ve por ejemplo con la finalización del TPD para poder iniciar el diseño de pavimentos, o cómo podría ser la entrega secuencial de algunos diseños, como lo son el diseño de semaforización, posterior demarcación, señalización y por último un PMT. También se evidencia la interacción con otras instituciones que se da en el caso del componente de tránsito, donde es necesario hacer un trámite con la Secretaría Distrital de Movilidad. Y adicional a esto, se ve que no solo interactúan estos dos componentes, sino que estos también interactúan con el diseño urbano, el presupuesto, el cronograma. De las interacciones del diagrama de flujo, lo que se hizo fue entonces realizar una clasificación en donde afectan o no los terceros para componentes que tienen entregas únicas o entregas secuenciales. De esto se encontró que esta participación interinstitucional puede tener dos opciones. La primera es que hay empresas que realizan un acto administrativo que va más orientado al control que a la participación de diseños. Y el segundo es en el que además de realizar el control, también se requiere una aprobación e intervención en los diseños, así como aportes económicos de estas instituciones. De estas dos conclusiones, lo que tenemos es que la primera sí genera, por lo general, retrasos debido a la manera en que se maneja en las otras instituciones. Sin embargo, se ve que la segunda es la más crítica en temas de tiempos para los proyectos IDU. Esto nos lleva a nuestra conclusión más grande, la cual es que al tener un involucramiento obligatorio de terceras empresas, se puede hacer una afectación al proceso de estructuración de la fase de diseños, por lo cual se debería realizar una vinculación diferente entre las entidades, donde la participación de esta fuera más de control y no tanto y no que estén tan involucradas en el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, en la parte laboral, se ve que para que este proceso fuera mucho más eficaz, también debería haber un contacto más directo con las interventorías y consultorías. Y ya como trabajo futuro, se propone realizar este análisis sobre más casos prácticos para identificar patrones repetitivos que dificulten el proceso de estructuración de esta fase y también insistir en la problemática encontrada para obtener una solución, ya sea por medio de la modificación de la forma de relación de las empresas o por medio de la adjudicación al IDU de libertad de decisión y que los terceros sean más entes de control. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Antonio Rodríguez y vengo a presentar el trabajo titulado Análisis para la construcción de la política de movilidad urbana y regional contribuyendo al desarrollo sostenible en el marco de la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en Colombia, realizado bajo la modalidad de pasantía en el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección del ingeniero William Castro. Como contexto, el Departamento Nacional de Planeación es un centro de pensamiento del país que a partir de su posición técnica, las características del ordenamiento del territorio, coordina, articula y orienta la planificación de corto, mediano y largo plazo, el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión. Esta pasantía se realiza en la Subdirección de Movilidad Urbana y Regional, SMUR, adscrita a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Sostenible. El objetivo es evaluar la alineación y el impacto de las políticas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Los objetivos específicos: realizar un análisis de la información relacionada con la movilidad urbana y regional en el país, contribuir al monitoreo y seguimiento de las ciudades que están trabajando en la formulación, adopción o implementación de planes de movilidad y generar aportes y elaborar insumos para el fortalecimiento técnico en movilidad sostenible a nivel territorial, alimentando una caja de herramientas
Con respecto a los resultados, estos se desarrollan en cuatro ejes: la revisión a los bases del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Nacional de Desarrollo, el apoyo a los balances de los planes de movilidad en Colombia, la identificación de buenas prácticas internacionales y el apoyo al desarrollo de la caja de herramientas. Entonces, con respecto a la movilidad sostenible en las bases del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra la siguiente estrategia catalizadora: ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa, con sus puntos de descarbonización de sistemas de transporte público, descarbonización del sector transporte y la promoción de la movilidad activa. Esta estrategia en particular se encuentra alineada con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: industria, innovación e infraestructura, acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles y reducción de las desigualdades. En lo que respecta al apoyo a los bal al balance de los planes de movilidad en Colombia, dentro, pues, digamos, de las actividades de apoyo realizadas en el Departamento Nacional de Planeación, se realiza el apoyo a la actualización de los planes de movilidad en Colombia para 74 municipios del país que cuentan con una población de más de 100.000 habitantes, según las proyecciones del DANE. Para esto se realiza una caracterización del estado de los planes de movilidad en Colombia en las siguientes categorías: sin información, sin formular, en proceso de formulación, formulado y adaptado. Además, se hace la diferenciación entre los planes de movilidad que requieren una actualización para cumplir con los lineamientos de la resolución 885 del 2020 del Ministerio del Transporte, que establece, pues, los lineamientos de los planes de movilidad segura y sostenible en sus etapas de diagnóstico, estructuración, formulación, ejecución, adopción y seguimiento, y los planes que están actualizados a los lineamientos de esta resolución. Entonces, pues, los resultados de este balance de planes de movilidad, se encuentra que 18 municipios no tienen formulado un plan de movilidad, 4 municipios se encuentran en proceso de formulación, 18 municipios con planes formulados y 33 municipios con planes adoptados, además de un municipio para el cual no se encuentra información. Y con respecto, digamos, en la necesidad de actualización para dar cumplimiento a los lineamientos de la resolución 885 del 2020, se encuentran que 34 municipios tienen pendiente la labor de actualizar sus planes de movilidad y 17 municipios tienen actualizado su plan de movilidad de acuerdo a los lineamientos de esta resolución. Es importante hacer mención que este, digamos, es un resultado parcial, no es un resultado final del balance de los planes de movilidad, teniendo en cuenta, pues, digamos, que el ejercicio se realiza mediante la consulta de fuentes oficiales y secundarias que, pues, pueden tener inconvenientes al momento de realmente conocer el estado del plan de movilidad para un municipio en específico, y que se da prelación, pues, digamos, a la fuente más reciente. Entonces, pues, no es un producto final, no es un balance de los planes de movilidad, además haciendo, pues, digamos, la salvedad de que es un balance que está en constante cambio. Con respecto a la identificación de las buenas prácticas internacionales como ejercicio de apoyo al Departamento Nacional de Planeación para el fortalecimiento técnico en movilidad sostenible a nivel territorial, pues, digamos, se busca conocer cuáles son las tendencias globales en los temas de movilidad urbana y qué estrategias se están tomando en otras ciudades del mundo, de las cuales nosotros vamos a identificar nuevas prácticas para aplicar en nuestros territorios a nivel territorial. Entonces, pues, digamos, en Buenos Aires están los temas de las estrategias de identificación de cruces peatonales conflictivos, educación y sensibilización para abordar la brecha de género en movilidad, infraestructuras de movilidad adaptadas a las necesidades de las mujeres, bicicletas en la logística de la última milla. En Ecuador se encuentran los sistemas de vigilancia y denuncias, datos relevantes y estadísticas con enfoque de género, diseños de calles con vegetación. En Londres tenemos la provisión de sombra y refugio en espacios peatonales, los indicadores Health Street, la planificación de la caminata. Entre algunos indicadores que se presentan en Health Streets está el aire limpio, la seguridad, la comodidad, la facilidad de cruce, entre otros. En Barcelona se tiene un enfoque de movilidad escolar y de los niños, infraestructuras de movilidad vertical y la promoción del uso del espacio público para las actividades comunitarias y eventos que permitan, pues, a las ciudades apropiarse del espacio público y la promoción de la movilidad activa. Digamos, en este ejercicio se identifica que las tendencias globales en términos de movilidad se dirigen hacia la sostenibilidad, hacia la descarbonización
del transporte y especialmente pues digamos a la movilidad activa, la promoción de la movilidad activa. Entonces pues se encuentra digamos como que el Plan Nacional de Desarrollo también se enfoca en desarrollar pues digamos esta promoción de la movilidad activa y la descarbonización del transporte. Sin embargo, pues siempre hay estrategias particulares que se pueden aprender de otros territorios. En cuanto, pues, digamos, al apoyo al desarrollo de la caja de herramientas como ejercicio de apoyo al Departamento Nacional de Planeación para el fortalecimiento técnico en la movilidad sostenible a nivel territorial, se hizo una revisión bibliográfica de papers de movilidad urbana con aplicativos de sostenibilidad para encontrar cuáles eran sus beneficios destacados y sus indicadores revisados, con la intención, pues, digamos, de alimentar una caja de herramientas donde se pueda encontrar, pues, digamos, la consulta bibliográfica de aplicativos de sostenibilidad en la movilidad urbana en territorios específicos y conocer cuáles son sus beneficios destacados y qué indicadores, pues, sustentan esos beneficios destacados. Por ejemplo, digamos, en un análisis de las medidas del impacto de la adopción de un plan de movilidad sostenible para pequeñas ciudades, se encuentra que, digamos, en ciudades de Italia y Portugal se encontró una reducción de hasta el 9% en la emisión de CO2 y una reducción del 11% en los costos externos del transporte. Entonces, pues digamos, con esto se busca tener una bibliografía de consulta para que se pueda aprender de las experiencias que se tienen en otros territorios, en temas, digamos, de creación de herramientas para la planificación del transporte y la movilidad urbana. Con respecto a las conclusiones que se tienen de este trabajo, el Plan Nacional de Desarrollo propone una estrategia integral para la transformación tecnológica del sector transporte y la promoción de la movilidad activa. Esta estrategia, denominada Ascenso Tecnológico del Sector Transporte y Promoción de la Movilidad Activa, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Industria e Innovación, Reducción de las Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Acción por el Clima, ODS 9, 10, 11 y 13 respectivamente. En relación con las acciones que se relacionan con esta estrategia, se evidencia cómo desde el Departamento Nacional de Planeación se implementan acciones para fomentar la movilidad activa, como la caja de herramientas, identificación de buenas prácticas internacionales en términos de movilidad activa, con un enfoque de género y diferencial, que aportan al desarrollo especialmente de la promoción de la movilidad activa, considerando la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. También se enfatiza la importancia de lo que adquiere el DNP en la proporción de asesoramiento técnico a los municipios interesados en la estructuración de planes de movilidad. Se observa que las tendencias globales en términos de planificación de la movilidad urbana se dirigen hacia la sostenibilidad, ya que se priorizan temas como la movilidad activa, el enfoque diferencial y de género, así como la descarbonización del transporte. Y por último, en relación con el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce la necesidad de fortalecer y actualizar la normativa existente en lo que respecta a la movilidad urbana y regional con su estrategia de ascenso tecnológico al sector transporte y promoción de la movilidad activa, iniciativa que se toma desde el Departamento Nacional de Planeación. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás David Sabogal Orjuela, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Este semestre estoy haciendo trabajo de grado, modalidad pasantía. El nombre de este trabajo de grado es Implementación de la metodología BIM articulada con sistemas de información geográficos SIG en la ejecución de proyectos ferroviarios. En primer lugar, me gustaría contarles sobre la empresa en la que estoy trabajando, en la que estoy haciendo la pasantía. El nombre de la empresa es Deutsche Bahn, DB, por sus siglas en alemán. Esta es la principal empresa ferroviaria de Alemania. Es una sociedad anónima privada que cuenta o que tiene a la República Federal de Alemania, es decir, al gobierno, como accionista mayoritario. La fecha de fundación de esta empresa fue el 1 de enero de 1994 y el grupo, la empresa, se divide en diferentes filiales, las cuales se encargan del transporte de pasajeros de larga distancia, es decir, desde Alemania hacia otros países, transporte local de pasajeros en las ciudades y pueblos del país, y otra división llamada DB Cargo, la cual se encarga de transporte de mercancía por ferrocarril. Asimismo, la empresa cuenta con 600 filiales
alrededor del mundo. En su mayoría son empresas encargadas de infraestructura ferroviaria y empresas de transporte ferroviario, es decir, que se encargan de proyectos ferroviarios en sus diferentes etapas, desde la planeación hasta el diseño, la construcción y la gestión de estos proyectos. Tenemos el objetivo general del trabajo de grado, que es evaluar proyectos de infraestructura ferroviaria en sus diferentes etapas de vida, haciendo uso de herramientas de modelación e información para la construcción, mejor conocidas como BIM, y sistemas de información geográficos, SIG. Asimismo, tenemos objetivos específicos del trabajo de grado. Primero sería investigar herramientas vinculadas con modelado de información para la construcción BIM en proyectos ferroviarios de gran importancia para el país, el caso específico del Tren del Pacífico en etapa de prefactibilidad y el caso del Metro de Medellín en el proyecto piloto de gestión de activos. Asimismo, otro objetivo es aplicar conceptos de diseño geométrico de vías, ingeniería de tránsito y sistemas de información geográfico que permitan evaluar un proyecto ferroviario en diferentes niveles, en diferentes etapas. Y por último, gestionar ante entidades nacionales e internacionales la viabilidad y desarrollo de proyectos de sistemas ferroviarios. Me gustaría, ya entrando en materia respecto al trabajo que he hecho en esta pasantía, hablarles sobre el proyecto en el que más he trabajado, en el que más tiempo he estado durante estos meses de pasantía, que ha sido el estudio de prefactibilidad solicitado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para la reactivación de la red férrea del Pacífico. Aquí a la derecha dejé una imagen de la red férrea existente. Y comenzando, me gustaría contarles qué es un estudio de prefactibilidad. Es la fase 1, en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizando una evaluación económica, social y ambiental preliminar, recurriendo a proyectos con condiciones similares y utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes, en este caso por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de trazado que mejores condiciones tenga o presente en requisitos técnicos, financieros, ambientales y sociales. De acuerdo con el COMPES 4047 de 2021, el gobierno establece que los proyectos de transporte férreo de carga constituyen una alternativa de transporte con eficiencias en costos bastante amplias comparadas con el transporte carretero, particularmente cuando se trata de viajes de grandes distancias y de grandes volúmenes de carga. Por lo tanto, con la reactivación y la rehabilitación de los corredores férreos centrales actualmente existentes y la construcción de nuevos corredores, se espera una mayor competitividad para el país. Entonces tenemos aquí en rojo, en esta imagen, la red férrea del Pacífico, y lo que se espera es, por medio de este estudio, establecer una alternativa de trazado que permita rehabilitar y reactivar la red férrea existente y que ésta se pueda conectar de aquí, desde el punto final hasta La Dorada, o que se pueda conectar por medio de otros corredores ya existentes, para así conectar la red férrea del Pacífico con la red férrea central y de esta manera llegar también a la red férrea del Atlántico, es decir, conectar puntos productivos demasiado importantes para el país, como es el puerto de Buenaventura y los puertos del Pacífico de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Para esto se debe hacer en esta etapa previa, un diagnóstico ambiental de alternativas, el cual es presentado y es solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Este diagnóstico ambiental de alternativas de AA tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, en este caso mi empresa, la Deutsche Bahn, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Entonces, ¿qué se tiene? Que la ANLA solicita o pide unos requerimientos a nivel técnico, ambiental, social y de ubicación, los cuales
deben ser presentados para que ellos los puedan validar y puedan aprobar que el trazado elegido o las diferentes opciones elegidas de trazado son viables para la construcción del proyecto. En este caso tenemos que en este componente se usan diferentes herramientas SIC para la generación de cartografía y de imágenes demasiado importantes que deben ser presentados a la ALA en este diagnóstico ambiental de alternativas. Por otro lado, tenemos un componente BIM que también hace parte de este estudio en esta etapa. Este componente BIM, bueno, primero mencionarles qué es BIM. Building Information Modeling BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Aquí coloqué una imagen que puede ver, en la cual se puede ver cómo esta metodología BIM trabaja en las diferentes etapas de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción y la operación del mismo. Tenemos una estructura organizacional típica de un proyecto con BIM. Entonces tenemos que en la parte derecha está la empresa solicitante del estudio, en este caso la ANI, el cual tiene un director de proyecto y un coordinador de proyecto. Y en la parte izquierda está la estructura organizacional de mi empresa. Entonces se tiene un director de proyecto, un coordinador también de proyecto. Y también se tiene aquí en la parte de abajo la división o la estructura organizacional del departamento de digitalización BIM. Entonces se tiene un BIM manager, el cual equivale al coordinador de proyecto en la empresa alterna. Se tiene un coordinador BIM, se tienen diferentes especialistas en áreas como diseño geométrico, túneles, talleres y también en la parte SIC, bastante importante en este tipo de proyectos. Y se tienen los modeladores BIM, que es lo que yo estoy haciendo. Mi cargo de pasante es modelador BIM. Habiendo mencionado eso, entonces se tiene un modelo de trabajo BIM-SIC, es decir, los dos componentes mencionados anteriormente se deben compaginar o se deben conectar para así desarrollar un modelo final que debe ser presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Entonces, la parte de BIM se encarga de la generación de modelos usando programas como Navisworks, Revit, InfraWorks y la parte SIC usando programas como ArcGIS o como QGIS se encarga de otras tareas y al final entonces se debe compaginar o se debe conectar todos estos dos modelos para así llegar a un trabajo final el cual es presentado a la empresa solicitante. Aquí podemos ver los diferentes usos BIM, es decir, las diferentes formas o las diferentes actividades que se pueden lograr con BIM. Podemos ver que BIM, esta metodología, está presente en los diferentes, en las diferentes fases de un proyecto, desde la planeación hasta el diseño, la construcción y la operación. Por lo tanto, habrán algunos usos BIM que solo son ofrecidos en esta etapa y habrán otros que se ofrecen en las etapas más avanzadas del proyecto. Se debe hacer una selección de cuáles usos BIM son propicios para cada etapa del proyecto. En las últimas dos semanas he trabajado en el proyecto del Metro de Medellín, en la gestión de activos. Sin embargo, ha sido un proyecto en el que he trabajado en menor medida, pero el cual voy a desarrollar en el siguiente mes antes de acabar esta etapa de pasantías. Por último, tenemos algunas conclusiones. Está primero que la metodología BIM permite un mejor diseño, ejecución y gestión de proyectos de construcción y esto hace que sea aplicada y adoptada cada vez más en diferentes obras alrededor del mundo. Por otro lado, tenemos que la metodología BIM no puede ser aplicada por un solo especialista, requiere de un trabajo integrado de diferentes profesionales que aporten valor al proyecto. Es el caso de SIC, el cual es requerido en gran cantidad de proyectos de infraestructura vial y ferroviaria. Y por último, se evidencia la reactivación y el impulso por parte del Estado, del gobierno, en proyectos ferroviarios como una alternativa de transporte bastante eficiente en el transporte de carga y de pasajeros. Muchas gracias. Por aquí dejo mi correo por si tienen alguna duda, me pueden contactar.
Buen día para todos. Mi nombre es Paula Andrea Castellanos Osuna y a continuación les presentaré mi trabajo de grado desarrollado en modalidad de pasantía en la empresa ACO, cuyo título es Propuesta y evaluación de uso de sistemas urbanos de drenaje sostenible en infraestructura vial para el caso práctico de un patio taller del metro a realizar en la ciudad de Bogotá. Y este trabajo fue dirigido por el ingeniero William Castro. En cuanto a la empresa, el Grupo ACO es uno de los líderes mundiales en tecnología de drenaje, proporcionando sistemas completos de drenaje, separación y tratamiento de aguas residuales y pluviales para todo tipo de proyectos de construcción y de ingeniería civil. Esta empresa fue fundada en Alemania en 1946 y está representada con sucursales y centros de producción en más de 50 países. Y además ofrece servicios innovadores de ingeniería para crear proyectos desde la fase de planeación hasta la construcción, garantizando aún más calidad al usar sus propios productos. Como objetivo general de este trabajo se planteó identificar y optimizar el uso de recursos hídricos provenientes de la escorrentía superficial de aguas lluvias recogidas por estructuras de drenaje tipo tanques tormenta, que luego serán dispuestas en un sistema urbano de drenaje sostenible para realizar un aprovechamiento significativo de estas. Y entre los objetivos específicos tenemos, primero, analizar el impacto generado al cambiar el tipo de suelo y en consecuencia el coeficiente de escorrentía, demostrando la importancia y necesidad de implementar SUDS en proyectos de infraestructura vial. Segundo, evaluar e identificar los componentes empleados y su función como sistema de recolección de agua, haciendo énfasis en los beneficios subsecuentes de la propuesta. Y en tercer lugar, proponer un sistema urbano de drenaje sostenible acorde a la normativa y necesidades del proyecto, realizando una gestión sostenible del agua recolectada, mostrando una reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones. El patio taller, nuestro caso práctico, de la primera línea del Metro de Bogotá se encuentra ubicado en la localidad de Bosa, en el barrio El Corzo, limitando con el río Bogotá y la futura ALO o Avenida Longitudinal de Occidente, en su tramo sur, hasta la calle 13. Este proyecto del patio taller de la primera línea del metro cuenta con un predio de un área de aproximadamente 35 hectáreas, en donde se agruparán pues, todos los talleres y se estacionará toda la flota. Desde el patio taller se encuentra la primera estación sobre la avenida Villavicencio, luego pasa por la avenida Primera de Mayo, NQS Diagonal 16 Sur, hasta la avenida Caracas, donde finalmente acaba a la altura de la calle 72. Con un total de 24 kilómetros de recorrido y 16 estaciones, de las cuales 10 conectan con Transmilenio. En cuanto a la actualidad del patio taller, con el fin de evidenciar la situación actual, se realizó una visita el 27 de octubre, que es a Semillero Pit, y se evidenció que primero se están finalizando la nivelación del terreno, que consiste en una cimentación con pilotes varios metros bajo tierra, una excavación previa de más de 160.000 metros cúbicos, un relleno de más de 1.500.000 metros cúbicos, y un levantamiento adicional de 4 metros en toda el área de 35 hectáreas. Todo esto con el fin de realizar un buen mejoramiento del terreno y mitigar en primera instancia el riesgo de inundación al encontrarse al lado del río Bogotá. También hay una estructura realizada para la zona de prefabricados que ya se encontraba funcionando para la construcción de pilotes PHC, en donde se deben producir alrededor de 300.000 metros lineales. Y finalmente, pues se espera que el patio taller esté terminado en el año 2027. La situación se presenta de color azul los tramos del sistema de drenaje planteados en las zonas requeridas, teniendo en cuenta las cotas rasantes y bateas y por ende la pendiente existente, para facilitar estar a favor del flujo al momento de transportar el agua recolectada. En cuanto a la información hidrológica, se realiza la búsqueda de estaciones del IDEAM y se encuentra que la más cercana es la estación El Corzo. Sin embargo, esta fue suspendida en febrero del 92, entonces se procede a buscar la estación activa principal más cercana y se solicita información al IDEAM. Y debido a que no se encontraba disponible inmediatamente, para efectos de este proyecto se selecciona la estación del Observatorio Meteorológico Nacional, ya que es la única que se encuentra disponible de manera inmediata, junto con su curva IDF. Estas curvas IDF proporcionan información sobre la intensidad de la lluvia, que se refiere a la cantidad de precipitación que cae por unidad de tiempo. Esta se mide generalmente en milímetros por hora y es esencial para comprender la magnitud de las lluvias en diferentes escenarios. Tenemos la duración del evento, que representa el tiempo que dura una precipitación intensa, y por último, se tiene la frecuencia de ocurrencia, que se relaciona con la probabilidad de que ocurra un evento de lluvia de cierta intensidad y duración en un año dado, ya que esos valores son fundamentales para dimensionar las infraestructuras hidrológicas y para evaluar el riesgo de inundaciones y que permita
de esta manera anticipar y prepararse para eventos de lluvia extremos, garantizando que las áreas habitables estén diseñadas considerando la capacidad de drenaje y contribuyan a la seguridad y gestión del agua. Para seleccionar el periodo de retorno de la lluvia de diseño para el patio taller, nos remitimos al RAS 2017 y vemos que el área de estudio se encuentra dentro de la característica de canales abiertos que drenan áreas menores a 1000 hectáreas, ya que en el proyecto se dispondrán canales para las tres zonas mencionadas anteriormente, que en conjunto tenían un área aproximada de 35 hectáreas, lo que significa que el periodo de retorno será de 50 años en este caso. También se selecciona un coeficiente de escorrentía conservador que describe la proporción de la lluvia que se convierte en escorrentía superficial en lugar de ser absorbida por el suelo, por lo que para la zona 1 y la 3 del patio taller se asume una superficie de tipo pavimento asfáltico y superficies de concreto con un valor de 0.9 y por otro lado para la zona 2 se procede a hacer un rango estimado del coeficiente de escorrentía para vías no pavimentadas, que es la característica que predomina en este caso, por lo que se selecciona también un valor conservador de 0.7. Utilizaremos el método racional, que es una técnica para estimar el caudal de diseño de escorrentía superficial en función de las características de la cuenca y las condiciones climáticas, proporcionando una aproximación simple y rápida de calcular para saber la cantidad de agua que fluye en un sistema de drenaje durante una tormenta. Y gracias a su enfoque simplificado es útil en situaciones donde se necesita una evaluación preliminar de caudal de diseño en la etapa inicial de un proyecto. También veremos una muestra de cálculo para el tramo 6, ya que se puede evidenciar mejor los aportes al no poseer cubierta en la zona de influencia. Y este tramo presenta cuatro subdivisiones debido a que para garantizar un mantenimiento óptimo se colocan cajas de inspección para que no existan longitudes en el tramo mayores de 50 metros. Además, se debe tener en cuenta si existe la presencia o no de bajantes que aporten y se deben sumar también. A modo de verificación de los caudales obtenidos con el método racional, se utiliza software de uso libre AquaDesign, el cual emplea la ecuación diferencial para caudales en flujo permanente no uniforme y en el caso de nosotros de canales abiertos, la de flujo gradualmente variado con el fin de evaluar el perfil de la curva de remanso del agua en los canales. Para obtener esto, el primer paso es ingresar el valor de intensidad de precipitación del diseño. Luego, para el área de drenaje se realiza una relación del área tributaria sobre la longitud de los tramos y se selecciona un canal con dimensiones adecuadas. Se debe tener en cuenta la pendiente y preferiblemente, pues como mencioné antes, no dejar tramos de más de 50 metros continuos. Y finalmente se ingresan las entradas de flujo que quedan representadas en el canal, como se observa en la parte inferior. Y se procede a evaluar para obtener un informe detallado de los resultados bajo estas condiciones. En este caso obtenemos un caudal de salida de 101.9, muy similar al que obtuvimos en el método racional. Para el dimensionamiento del tanque se optó por emplear el método propuesto por la FAA para determinar los tiempos de concentración, principalmente porque es el único en considerar parámetros relacionados con las características del suelo, dado que el proyecto implica un cambio en las condiciones del terreno donde se producirá la precipitación. Estos análisis se llevaron a cabo considerando el punto más alejado en relación con la zona en donde se encuentra el tanque de atenuación que realizaremos y se presentan en la siguiente tabla, mostrando tiempos de concentración que están asociados tanto a terrenos con características de zonas verdes, que es la condición inicial antes del desarrollo del proyecto, como a terrenos con características de zonas impermeables o desarrolladas en áreas ya impermeables, que corresponde a la condición final del suelo después del desarrollo del proyecto. Luego se generó el hietograma de entrada para el modelo utilizando la metodología de bloques alternos, la cual obtiene precipitaciones incrementales por intervalos de tiempo a partir de las intensidades proporcionadas por la estación del Observatorio Meteorológico Nacional. La elección del valor de infiltración se realizó con el método de la curva número porque aborda de manera más precisa y completa las características del suelo, seleccionando el grupo hidrológico de suelo según la clasificación desarrollada por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que para este caso será tipo B, es decir, de infiltración moderada. Y a partir de esto obtenemos los valores de la curva número inicial y final. Como el diseño de los tanques de atenuación se llevó a cabo mediante la modelación de las condiciones existentes antes del proyecto y las previstas después de su realización, para este propósito se utilizó el software HEC HMS y se implementaron los métodos previamente mencionados, como el de la curva número
para la infiltración y el de la FAA para los tiempos de concentración. El modelo proporciona resultados detallados de los procesos desarrollados en cada una de estas condiciones y estos valores se analizan y se procesan luego en Excel, lo que facilita una comparación de los hidrogramas para las dos condiciones. Y gracias a esto se plantea el tanque de aguas pluviales tipo Aqua Stormbrix, el cual se enmarca dentro del concepto de SUDS, que para este caso es la alternativa seleccionada, ya que cumple la función de atenuar las precipitaciones que llegan a la red de saneamiento, cumpliendo con la norma colombiana vigente, resolución 799/2021, y como se puede observar en la parte izquierda, los elementos base del sistema Stormbrix son piezas de 1200 x 600 x 914 milímetros, y al ser de tipo modular, facilitan en gran medida el transporte de las piezas, ya que para este caso se requieren 17.980 módulos para construir un tanque de 93 x 34.8 metros que tenga un almacenamiento mínimo de 5.700 metros cúbicos. Para este caso se van a hacer dos layers de estos módulos para no ocupar mucha área del patio taller. Y para concluir podemos decir que el cambio de un suelo permeable a uno menos permeable tiene el efecto de aumentar la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones. Este impacto resalta la importancia de considerar cuidadosamente las características del suelo en proyectos de desarrollo urbano o de infraestructura y la necesidad de implementar prácticas de gestión del agua como los SUDS. También al implementar el tanque de atenuación se logra un volumen de almacenamiento de 5.732 metros cúbicos, un poco más de lo necesario debido a la medida de cada uno de los módulos del tanque que escogimos. Y este equivale a la captación de 60% del volumen excedente generado por la escorrentía superficial al cambiar las condiciones de suelo. Y finalmente, gracias a que los tanques tormenta logran captar y retener el agua de lluvia, pueden proporcionar una fuente de agua adicional que puede utilizarse para riego, uso de sanitarios, para la producción de concreto o patio prefabricados que se encuentra temporalmente en el patio taller u otros fines de no potables, y también permite liberar el agua de manera gradual, aliviando la red de alcantarillado y evitando desbordamientos. Muchas gracias por su atención. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.